Salvador. Guillermo Lazo entregó la competencia del último puente al municipio de Guayaquil. Este 24 de noviembre regresan los cortes de energía a nivel nacional. Byron Josa, ex candidato a la alcaldía de Manabí, fue secuestrado en Puerto Viejo. Y en lo internacional alertan brote de neumonía en niños. Hospitales de China están colapsados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Red Noticias, donde daremos las noticias más importantes del día de hoy y de toda la semana. Así es, el acontecer nacional e internacional aquí en Red Ecuador. Así que estén preparados porque ahora vamos a empezar. Y es así, vamos a empezar con la primera noticia, y es una noticia pues que, se ha, que ha sonado por toda Sudamérica, por todo el mundo. Y es que Daniel Novoa se posesionó como el nuevo presidente de la República del Ecuador. En la mañana de ese 23 de noviembre, Daniel Novoa así se posesionó como el presidente de la República del Ecuador. La Asamblea Nacional fue el escenario de la ceremonia de transmisión de mando, en la que el jefe de Estado enfatizó en la urgencia de un cambio transformador para construir un nuevo Ecuador, destacando el papel crucial de la juventud en esta nueva era. El pueblo ecuatoriano presenció el juramento de liderazgo del primer mandatario. Quien a sus 35 años se convierte en el presidente más joven del Ecuador y de América Latina contemporánea. Durante el acto de investidura participaron autoridades locales, nacionales e internacionales. El titular de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle, colocó la banda presidencial al jefe de Estado, marcando así el inicio de su mandato. Vamos a ver a continuación las declaraciones o las primeras declaraciones del presidente Daniel Noboa. Por tiempos muy difíciles, retos económicos, de seguridad y la muerte, la real y la política. Pocos candidatos estaban dispuestos a tomar el riesgo de esta elección. Por bien del Ecuador y porque tengo una visión renovada y joven, me lancé a la presidencia sin dudarlo. Pocos pensaban que tenía posibilidades. El resultado de esta elección nos lleva a algunas reflexiones importantes que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Soy un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos, como son todos aquellos jóvenes que depositaron su esperanza en mí. Creo en la fuerza de la juventud y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos o ideológicos. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Y es que por fin, por fin se fue un Guillermo Lazo indolente, un Guillermo Lazo que nos dejó un país en desastre, con crisis sanitarias, crisis de inseguridad, crisis energética, una crisis en todos sentidos. Entonces, por fin, el día de hoy, pues... Ya fue la investidura de nuestro nuevo presidente Daniel Novoa, a quien le decíamos todo el éxito posible, porque si a él le va bien, a todo el país le va a ir, le va a ir bien. Es una realidad, un gobierno muy retador, eh, muchas, muchas cosas que tiene que cumplir el, el presidente ya. Eh, Daniel Novoa, Guillermo Lazo, sí, sin duda alguna sugestión, es un país también en una crisis. Eh, cultural, muy fuerte Que tenemos que superar, no lo va a superar a Daniel no en el año y dos meses que tiene, sin embargo Tenemos lógicamente que luchar como ecuatorianos Y él, desde el gobierno, por supuesto en, De la mano de la Asamblea Nacional Que parece que se llevan bastante bien, así que bien por ese lado eh, Lógicamente busquen Algo mejor para este país Algo a destacar y quisiera comentarlo un poquito Es el tema de que decías de que bueno Fue noticia en toda Latinoamérica y por supuesto sí les llegó, pero parece que la invitación no les llegó A nadie, solamente a el presidente de Colombia, Petro, que llegó además media Hora después de haber iniciado la eh, ceremonia. Así que parece bastante curioso eso, ¿no? Como ningún presidente de Sudamérica ni de Latinoamérica eh, resultaron eh, viniendo finalmente a esta, a esta investidura. Solamente Petro, insisto, 30 minutos tarde, Karen. ¿Qué te parece eso? Claro, y es que sí si hubo, subieron invitaciones, como por ejemplo, también al presidente de Brasil. Sí al presidente algunos jefes de estado de claro. otro como el presidente también de Panamá al canciller de Haití al presidente a la presidenta de Perú y sin embargo pues no se presentaron entonces sí hubo esa duda pero más allá de todo esto yo creo que hay que ver la hay que ver el positivismo de este acto muy bonito porque fue una ceremonia muy muy linda que se vivió esta mañana y también pues, destacar la organización fue una muy buena organización no se pronunciaron pues ningún tipo de disturbios y todo se manejó en orden Así es, al Guillermo Lazo no lo aplaudieron en muchas ocasiones cuando tenían que verlo por al menos de decencia haberlo hecho, no lo hicieron. De hecho, fue inclusive abuchado en la parte posterior. Se, hubo, hubo comentarios por parte, inclusive, de asambleístas. Pero bueno, la verdad es que le deseamos lo mejor a Daniel Novo y lo mejor que le venga a este hermoso país. Vamos a adelantar ya a la segunda noticia y hablamos de presidente. Ahora hablemos del ahora expresidente Guillermo Lazo, que entregó la competencia del último puente al municipio de Guayaquil. En la tarde de ayer y a través de un decreto presidencial, el municipio de Guayaquil recibió este sábado, este miércoles, perdón, este pasado miércoles 22 de noviembre, la competencia de construcción del quinto puente de la ciudad portuaria, también conocido como el Viaducto Sur. Este eterno puente, sí, desde el 2009 que lo han mencionado y no se habría logrado hasta ahora, quizá que el municipio sí lo, lo termine. Este pedido había sido formalizado por la alcaldía misma en octubre del año pasado, donde también solicitaron que el gobierno les envíe todos los estudios actualizados de la construcción para que sean tomados como base y adaptados a la realidad nacional. Se teoriza que la construcción de este quinto puente está valorada en 700 millones de dólares y entre sus principales beneficios está la conexión directa con los puertos de la ciudad y la descongestión natural de la vía perimetral. Para esto tenemos un video preparado, así que producción, el video de entrega. No, al momento, al momento solamente tenemos fotografías, pero vamos okay. a continuar con comentarios y analizando esta noticia. Esta Perfecto, noticia cara. es muy importante porque aquí podemos resaltar la gestión del alcalde Aquiles Álvarez. Desde que él está en la gestión se han mejorado visiblemente muchas cosas y esto es de aplaudir porque en un poco tiempo ya ha hecho bastantes, eh, está demostrando con hechos pues su buena gestión, además de hacer muy buenas obras y estar con, en cercanía con la ciudadanía que eso es lo que necesitaba un Guayaquil, un Guayaquil que todavía está hundido en la inseguridad, pero con esto poco a poco eh, va mejorando la vida pues, de algunos ciudadanos en este caso y más que todo de los conductores que le va a amenorar tiempo, le va a descongestionar esta estas vías tan importantes para poder unir a estos, a estos cantones. Y es que sí, Karen, en pocos meses el municipio de Guayaquil y la prefectura del Guayas han logrado, digamos, iba a decir arrebatarle, pero han logrado conseguir tener el control de estos grandes proyectos. Hablamos primero del Quinto Puente. También tenemos que tomar en cuenta el, el, el puente de la unidad nacional, que Marcela Guiñaga, la prefecta, intentó, lógicamente, eh, digamos, mejorar el estado de esta, de este gran viaducto importante para todo, para toda la provincia y por supuesto para la ciudad, además del Parque Samanes, que también hace meses ya el, la Prefectura del Guayas había tenido control, digamos, también en alianza con el municipio, por supuesto, en, en afán, diga, con el afán, disculpa, de eh, beneficiar a los ciudadanos, que es lo más importante, porque lógicamente el gobierno muchas veces no entiende la realidad local, es importante de que los dirigentes locales, en este caso el municipio de Guayaquil, la prefectura de Guayas, se hagan responsables de estos proyectos que nos beneficien a nosotros, los guayaquileños. Así es, Cristian. Es muy aplaudible esta buena gestión y así continuamos con la siguiente noticia. Esta noticia no es tan buena porque este 24 de noviembre regresan los cortes de energía a nivel nacional. Los cortes de luz se retomarán a nivel nacional mañana, viernes 24 de noviembre, tras dos días de suspensión de los apagones debido al cambio de mando presidencial. El Ministerio de Energía y Minas anunció este pasado miércoles 22 de noviembre que el viernes los racionamientos de energía serán según los calendarios de las empresas eléctricas, mientras que el fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de noviembre, no habrá apagones, pero se retomarán el día lunes 27 de noviembre. El Ministerio de Energía detalló que mantienen un monitoreo diario de la situación del sistema energético nacional. Por cierto, si es que quieren saber los horarios de cortes en todos sus sectores, pueden ingresar a nuestra página web, porque ahí publicamos diariamente las noticias y también pues, publicamos algunos horarios o los cortes pues, de Senel y de algunas provincias del Ecuador. Así es, en Red Ecuador siempre estamos al tanto de todo lo que pasa en el acontecer nacional e internacional. En este sentido, pueden revisar siempre el horario de cortes de energía actualizado y a la fecha, no solamente en las grandes ciudades, sino en todo sector del país. Así que muy pendiente con eso, una pena, la verdad, porque ya nos habíamos un poquito acostumbrado que los cortes quizá cesen. Sin embargo, bueno, volvemos a esta triste realidad que mientras no se pueda solucionar esta crisis energética que tenemos, vamos a tener que racionar la la luz básicamente como se dice por ahí en la calle la luz que uno dice no no es la luz es la energía eléctrica bueno pero por supuesto se comprende que es, es importantísimo se pierde muchísimo dinero cuando existen estos cortes de energía se calcula que solamente en guayaquil se pierden 13 millones de dólares al día lo cual termina siendo bastante bastante complejo y lógicamente es un palo muy fuerte para, para la ciudadanía y para la economía de esta ciudad Karen es que ya hay pronunciamientos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de Quito, muchos comerciantes, inclusive hace unos días vimos que trataron de hacer un, un paro eh, muy, muy leve, en este caso, pues de algunos comerciantes totalmente enojados de cómo, cómo les afecta en este caso, pues estos cortes energéticos, que en algunas ocasiones, en las horas picos de ventas, son que hay es, estas horas pues, de racionamientos de energía. Y esto pues complica totalmente pues en economía, inclusive hasta en la manera o en las emociones, o en lo psicológico también da ansiedad el saber que estás sin luz, pues no, o sea, no puedes hacer nada en este caso porque es un servicio básico. Eh, además pues eh, podemos aquí resaltar y nuevamente acotar de que en realidad Guillermo Lazo nos dejó pues un país totalmente en ruinas. Y la gestión de Daniel Novoa, pues, que le toca en adelante va a ser muy dura. Entonces, debe ponerse bien los pantalones para poder eh, sacarnos de este hueco que nos deja... El expresidente Guillermo Lazo. Es correcto. Y la verdad es que el gobierno de Lenín Moreno fue muy retador por el tema de la pandemia, el tema del paro, el gobierno de Lazo también fue muy retador por el tema de la inseguridad. Pero el gobierno de Novoa acarrea todos los problemas que no se hicieron en los últimos dos o quizá tres gobiernos y en un año y dos meses. Así que la verdad, un gobierno muy complicado que le tocó a Daniel. Así que esperemos que por supuesto por el bien del país y por el bien de todos, eh, todo salga de la mejor manera para él. Vamos a avanzar. Seguimos en las noticias negativas. Y es que, Bra perdón. Byron Llosa, candidato a la alcaldía de Manaví, fue secuestrado en Puerto Viejo. Byron Llosa, quien se postuló en las últimas elecciones seccionales en la alcaldía de Puerto Viejo por la Alianza Unidad Manavita, fue secuestrado por sujetos armados que llegaron en una camioneta y lo interceptaron cuando el político iba a subirse a una unidad de taxi. Todo esto ocurrió en la ciudad de la California, en el centro sur de la capital Manavita. Según los testigos, José fue secuestrado cuando se disponía a subirse al vehículo. En ese instante, llegó una camioneta con personas que portaban armas largas, quienes lo subieron en el vehículo, tristemente con un rumbo desconocido. Hasta esta hora no se sabe nada de este eh, candidato, pero bueno, vamos a ver mejor el video que tenemos preparado para que, lógicamente, ustedes puedan ver y enterarse de cómo fue la situación. La verdad, es una situación complicada. Karen, creo que le quité la palabra, sin embargo, pues sin comentarlo. Eh, un video bastante fuerte, bastante complejo de digerir y lógicamente suma un caso más que no solamente la sociedad civil y los ciudadanos de a pie, sino que también los líderes políticos y personas que uno de repente diría, bueno, no, ellos sí están protegidos, ellos no entienden la realidad nacional. Pero mira cómo están asesinando a alcaldes, asesinando a candidatos a la presidencia y ahora secuestrando. Pasó también en Durán, ¿eh? Y ahora asesinando. Eh, a, perdón secuestrando a un ex candidato para la alcaldía de Puerto Viejo termina siendo muy delicada la situación que vivimos a nivel nacional es la verdad eh, bastante preocupante el país tiene que buscar una solución ante esto desde el, no solamente desde la presidencia necesitamos realmente apoyo quizás del extranjero esas decisiones sí vienen de la presidencia sí vienen de los gobernantes incluido también el legislativo o sea la asamblea nacional pero bueno sin duda alguna tenemos que tener muchísimo cuidado nosotros como sociedad civil y por supuesto hacer las presiones necesarias que ya las estamos teniendo con todos estos actos delictivos que hay para que nuestros gobernantes actúen, Karen. Y es que sí, es que hasta cuándo? Es que no no ya no soportamos más, hasta cuándo estos sinvergüenzas, estos mequetrefes, estos hijos del diablo van a seguir Atentando ante la humanidad de las personas, en este caso pues no solo roban, no solo explosionan los locales, sino que ahora también hacen estos secuestros para poder extorsionar a sus familias, creyendo pues que las familias van a soltar una fuerte cantidad de dinero y estas personas que no tienen nada más que hacer en sus casas piensan que esta es una labor, pero lo único que tienen que recibir es cárcel, porque no hay nada más para ellos. Tristemente hay que atender también, digamos, el otro lado del charco, el otro lado de la moneda. Quizá no los líderes de estas bandas, quizá no los gangsta, los duros de estas bandas, sin embargo, muchos de los que sí reclutan terminan siendo víctimas muchas veces del estado inoperante que tenemos. No todo es culpa del estado, pero sí de la cultura que hemos arraigado de hace muchísimos años para acá. Esto no es de Lazo, esto no es de ni, esto no es ni siquiera de Correa. Esto viene desde hace muchos años para acá. Hay mucha pobreza en Ecuador, hay mucha desigualdad en este país. Y por supuesto, claro, perpetuar un secuestro es algo de palabras mayores, pero hablamos de la delincuencia en general y por supuesto muchas veces vemos a niños que crecen en entornos donde hay armas, donde no se respetan las autoridades, donde no hay comida. Entonces, ¿qué terminan haciendo esos niños? Vienen unas personas, viene el narco, inclusive también a los extranjeros que vienen aquí tan necesitados, una parte de los extranjeros, por supuesto, y terminan ofreciéndoles un montón de dinero por hacer trabajos que son relativamente fáciles y terminan afectando al país. Entonces, se tiene que entender de que estamos tratando en muchos casos también con consecuencias del accionar del país. Entonces, entender y sancionar lo que hay ahorita, ¿verdad? Sí, es una plaga y a las plagas se tienen que eh, destruirlas, digamos, desde el momento, pero también pensar a futuro. La educación es muy importante. Así es, Cristian, Ex exterminar desde la raíz. Continuamos en lo internacional, alerta en brote de neumonía en niños. Hospitales de China están desbordados. Las alertas mundiales sanitarias volvieron a dispararse ayer, cuando la Organización Mundial de la Salud expresó inquietud por el aumento de una enfermedad respiratoria en China, sobre todo en niños, y pidió a la población tomar medidas de protección, según un comunicado publicado en redes sociales. Esta neumonía infantil de origen desconocido ha colapsado hospitales y tiene las escuelas al borde de la suspensión. Con el fantasma del COVID aún fresco en la memoria, las reacciones se dividen entre la alarma y la duda frente a las noticias parciales y muchas veces contradictorias. El pasado 13 de noviembre, la Comisión Nacional de Salud de China convocó una rueda de prensa en la que comentaron que estaba aumentando la incidencia de las enfermedades respiratorias en el país. Según la versión gubernamental, había un boom de patógenos infecciosos y según sus modelos parecía deberse al levantamiento de las restricciones de la pandemia. Pero todavía no hay un diagnóstico concreto de la etiología. ¿Qué es lo que está produciendo realmente este virus? En todos los países donde está iniciando el invierno, está habiendo brotes de cuadros respiratorios que en general son virales, pero de todas maneras nada está determinado. ¿Qué te parece, Cristian, este nuevo brote? Y ojalá pues no se extienda a otros países. Tenemos que entender cómo funcionan este tipo de cosas bacteriológicas, ¿no? En este sentido, eh, van a seguir generando inmunidad a las medicinas que los humanos creemos. Es decir, jamás nos vamos a terminar salvando de que salgan nuevos brotes de viruses virales, en este caso. Entonces, necesitamos estar preparados, necesitamos primero comprender y, por supuesto, cuando salga, a la brevedad posible todo el todo el servicio médico mundial en este caso en China que es donde está surgiendo interesante que sea otra vez en China donde un brote que alerta a la comunidad internacional vuelva a surgir tú lo comentabas recordemos obviamente el caso del coronavirus del covid entonces es importante mantener a raya a las personas que están infectadas generar lo antes posible la solución médica para estas situaciones y por supuesto que no escale y que no salga de China que fue lo que pasó justamente con el covid que hubo errores hubo eh, hay lógicamente reportes de esto que China no actuó de la forma correcta para taponar un poquito la gravedad. Una situación política justamente o geopolítica delicada en ese entonces hizo que ellos quisieran pretender de que todo estaba bien, que no pase lo mismo. No podemos permitirnos otro COVID a nivel económico y lo más importante, a nivel de salud mundial. No puede morir más gente, no puede haber más sufrimiento. Tenemos que hacer lo que está en nuestras manos para evitarlo. Así que por favor, Xi Jinping, pilas. Y es que como tú dices, Cristian, en ese tiempo del COVID-19 China no dio toda la información, por eso pues no se salvaron muchas vidas y muchas personas pues tuvieron que perder familiares, seres cercanos, por esta desinformación, por esto que no sabían qué mismo era. Entonces, por esta desinformación personas pues lo extendieron a todas partes del mundo. Esperemos que esta vez con esta neumonía, que supuestamente pues es algo leve y, y en los videos no se ve así, porque se ve sumamente grave. Eh, me está diciendo producción que haga un video. Vamos a poner un video de cómo se está viviendo esta situación en China. Adelante. La Organización Mundial de la Salud anunció que ha pedido a las autoridades chinas información detallada sobre el reciente incremento en casos de enfermedades respiratorias y de brotes de neumonía infantil y emitió recomendaciones preventivas para el país asiático. A la espera de mayor información, la Organización Mundial de la Salud aconseja medidas para reducir los contagios similares a las tomadas durante la pandemia de COVID-19, tales como utilización de mascarilla, guardar distancia con personas enfermas, quedarse en casa si se advierten síntomas, lavarse las manos con frecuencia o cuidar la buena ventilación. La Organización Mundial de la Salud emite estas recomendaciones después de que las autoridades sanitarias chinas informaran de un aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias en el país, algo que atribuyeron al levantamiento de las medidas preventivas contra la COVID-19. Ello habría aumentado la circulación de patógenos como el causante de la propia COVID-19, pero también otros como el virus de la gripe o el micoplasma, habitual en casos de neumonía infantil el virus sincitial respiratorio. Delicado. Y comienzo con lo que comentábamos, o continúo, perdón, con lo que ya comentábamos, Karen, y es que China tiene que hacerse cargo de esto. Tenemos que estar pendientes. Así que por favor a las autoridades médicas chinas, lógicamente, me encantaría hablar chino, pero ojalá les llegue esto traducido. Igualmente toda la comunidad se los está diciendo. Y es que en mandarín, en todos los idiomas, es que tenemos que tener mucho cuidado. Insisto, no podemos permitirnos otro COVID-19, Karen. Y es que también la Organización Mundial de la Salud tiene que estar piles ahí, porque ellos preguntaron, pero pues de China le dijeron que no, que era un virus, que nada más, pero con estas imágenes y el video pues que acabamos de ver es algo sumamente grave. O sea, están a punto de suspender las, las clases, ya está afectando pues a la educación, en este caso también está afectando afectando a la economía de estas fa pobres familias que tienen que llevar a sus niños al hospital, perder horas de trabajo para estar acompañando a estos niños. Entonces ya es una situación grave que se está viviendo en China y no podemos pues estar eh, com tomarlo como algo leve, sino como algo totalmente pues grave que ojalá no se extienda y que den la información correcta y detecten qué mismo o qué virus es el que está. En este caso, pues enfermando a estos niños. Es delicado, es que reflexionando un poquito sobre el tema, Karen, sabes, ahorita que decías que la OMS como que se contactó con China, me causó un poco de gracia porque es como que, ah, ja, bueno, todo bien, sí, todo bien, listo, perfecto, y cuelgan. Pero es que realmente a nivel internacional, la OMS no puede meterse a un país porque hay el derecho de la autodeterminación de los pueblos. La OMS puede estar pendiente, puede mandar inclusive gente para que realice una inspección de cómo está la situación, pero si maquillan todo y todo bonito, como cuando Lazo va a algún hospital acá o al presidente de turno, no, no específicamente Lazo, todos era bonito y todo está perfecto, pero después o el día anterior es la realidad. Entonces, tiene que haber, yo cuando, creo que. Como cuando Lazo salió diciendo en Colombia que aquí faltaba la energía eléctrica porque estamos de bien en mejor, que es un país totalmente comercial y que como estamos súper bien, por eso faltaba aquí la energía eléctrica, pero estamos subiendo en la economía. Los, Más dirige o menos así. Los dirigentes gubernamentales sí, buscan <laughs> maquillar, buscan parecer o aparentar de que todo está perfecto, pero muchas veces es importante de que las instituciones que se encargan de esto, como la OMS y las organizaciones mundiales en general, incluida la ONU, por supuesto, la OMS pertenece a la ONU, tienen que, que poner manos firmes y por supuesto ojo seco, como decían por allí, para, para mantener esto a raya. Karen. Un buen periodismo de investigación hay que hacer allá en China. <laughs> es correcto. Entonces, esto sería todo en noticias. Muchas gracias y vamos a pasar al vamos a pasar al segmento de entretenimiento. Adelante. Ahora red entretenimiento. Bienvenidos a Red de Entretenimiento, donde todo lo relacionado al mundo del espectáculo te lo cuento. Empezamos con noticias del cine. Tom Hylestone se despide de su personaje Loki. Tras los acontecimientos del final de la segunda temporada de Loki, el actor anunció el cierre de una etapa en su vida y se despidió del personaje del Dios del Engaño, papel que ha interpretado desde 2010. 2010. La serie, posiblemente uno de los mayores logros de Marvel Studio en años, marca el fin de la participación del actor en el universo cinematográfico de Marvel, donde comenzó su travesía con Thor en 2010. Tenemos un video acerca de esto. Adelante. Es, de, es, es la conclusión de la sesión 2, es la conclusión de las sesiones 1 y 2, es la conclusión de 6 filmes, 12 episodios y 14 años de mi vida. 14 years 29 when I was cast, I'm 42 now. In the there la incertidumbre sobre el destino del dios del engaño, Tom Hiddleston confirmó que no habrá una tercera temporada de la serie y que su papel como el antiguero de los cómics llega a su fin en el MCU. Una triste noticia para sus fans que han estado en el crecimiento profesional del actor, estando acá detrás de cada escena, de cada episodio, pendiente de cada trailer, de cada película. Pero como él lo dijo, son 14 años que le dedicó a ese personaje. Sin duda alguna fue uno de los personajes más queridos porque aunque nos da una perspectiva muy negativa en las películas, en la serie de Loki... Se nota que vemos otra perspectiva de él y que el antihéroe no era tan antihéroe como se ve en las películas. Siendo alguna, esperamos tener noticias de él, que le vaya a maravilla en lo que se dedique ahora y que no se pierda en el mundo del espectáculo. Sin más, y consiguiendo con las noticias del cine, Robert Pattinson va a ser papá. La actriz y cantante Suki Waterhouse, pareja de Robert Pattinson, reveló que está esperando su primer hijo durante su actuación en el Festival de Música Corona Capital en Ciudad de México. Adelante con el video. sure if it's working. Estos rumores se intensificaron la semana pasada, cuando diversos medios publicaron fotografías reveladoras que capturaban la figura curvilínea de la modelo durante un paseo con su pareja en Los Ángeles. Sin duda alguna, la pareja está emocionada con la dulce espera, esperando con ansias la llegada de su primer hijo y como había leído antes, la, en una entrevista la cantante dijo que sí se veía siendo madre. Con la pareja actual que ahorita es Robert Pattinson, obviamente. Sus fans, si es que las innumerables mensajes que están dejando en sus publicaciones en redes sociales no son un incentivo de que están contentos por esta pareja, no sé qué lo serán. Esperamos que todo vaya bien en estas semanas, en estos meses que llegue y cuando llegue el momento que todo vaya de maravilla. Con esta noticia damos por terminar el segmento de entretenimiento, pero no se vayan que nuestros compañeros Daniel, Ronald y John nos tienen novedades en el mundo deportivo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos un día más a su segmento favorito de deportes en este informativo. El día de hoy tenemos casa llena, señores y señores. A mi lado se encuentra Daniel y tenemos un nuevo integrante en esta familia. John Troya, bienvenido. Eh, muchas gracias, Ronald. Hoy tenemos un programa de lujo aquí en Rec Deportes. Efectivamente, y a mi lado está Daniel Campuzano como siempre ¿Qué tal Daniel? Bienvenido Hola Ronald, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los nuestros queridos eh, televidentes en este caso? Pues bueno, vamos a arrancar con la información deportiva Y cómo no, hablar de lo último, de las eliminatorias sudamericanas Efectivamente, la fecha número 6 de, de las eliminatorias sudamericanas se desarrolló en estos días, así que coméntenme eh, comenzamos con el resultado de la fecha con un Paraguay-Colombia que terminó un 0 a 1 efectivamente, partido en el cual Colombia pues demostró nuevamente que es una de las mejores selecciones de Sudamérica, tanto por fútbol como con la efectividad derrotando a Paraguay que, si bien tal vez a lo mejor en cuanto a nombres es una selección respetable, lo cierto es que futbolísticamente deja mucho que desear este equipo y cayó en condición de local. Y cabe recalcar que Colombia viene subiendo su nivel, porque en las eliminatorias pasadas dejó mucho que desear Colombia. Efectivamente, es un resultado que ya estaba presupuestado ya, porque ya todo el mundo decía eh, Paraguay Colombia, lo gana Colombia por el nivel que está mostrando. Claro. El siguiente resultado es un Uruguay-Bolivia que Bolivia sigue dejando que desear en todas estas eliminatorias, ya que Uruguay le ganó 3-0 a Bolivia. Resultado esperable, dado el fútbol que ha mostrado la selección uruguaya, viene siendo una de las mejores y más efectivas en lo que va a este inicio de las eliminatorias sudamericanas. Y por parte de Bolivia, pues bueno, es una selección que no arranca, una selección que fuera de su condición de local es prácticamente un equipo más. Un equipo el cual no genera peligro, no genera confianza y bueno, es un 3 a 0 yo creo que es un resultado que era esperable. Incluso uno mayor no hubiese sorprendido a nadie. Incluso están las apuestas, uno ve la, la fecha y dice, mmm, partido seguro Uruguay. Obviamente le iba a ganar a Bolivia, no es por desprestigiar a Bolivia que eh, le viene costando en estas eliminatorias sudamericanas. Y ya no solo en esta, sino en la pasada y la anterior, no vemos un nivel que crezca. Lo, lo único rescatable era Marcelo Moreno Martins. Y, y que encima ya contar. se va a ir de la selección. Y ya se retiró, mejor dicho. Y continuamos con el clásico sudamericano, uno de los partidos más esperados en estas eliminatorias, pero para mí dejó mucho que desear. Mucha violencia eh, y poco fútbol, ya que terminó 1-0 Argentina. Totalmente, un partido que se esperaba bastante, como mencionaba John. Eh, sobre todo en el aspecto futbolístico, Argentina viene de ser campeona del mundo, venía de perder con Uruguay en la anterior fecha, entonces uno esperaba que justamente este era el partido en el que iba a mostrar eh, un carácter diferente, ¿no? Si bien lo fue, lo cierto es que futbolísticamente dejó mucho que desear, Brasil no viene en un buen momento, entonces justamente se daba yo creo que el condimento perfecto como para que el histórico invicto de Brasil en condición de local por eliminatorias eh, termine perdiéndose, ¿no? 1-0 terminó el partido, gol de Otamendi y pare de contar, no hubo mayor, eh, no hubo algo destacable en cuanto a los futbolísticos, simplemente pues el dato histórico que deja este partido. Así es, efectivamente. Y te comento que la última vez que Brasil le enfrentó a Argentina en Tierras Cariocas, Argentina le ganó con, con este mismo score. Argentina le ganó en la Copa América a Brasil por un tanto a cero con el tan recordado gol de Di María, el primer título de Messi con la selección. Porque ¿Sí? recordemos que en las eliminatorias pasadas este partido no se desarrolló por temas ya extrafutbolísticos, porque primero fue por el tema del COVID, que recordando tanto que los ciertos jugadores argentinos no podían jugar y de ahí este, nunca se reprogramó. Y un Brasil que viene muy mal en estas eliminatorias, muy mal. Brasil, dejas que desear. No está jugando a nada, Brasil. Totalmente. La verdad es que el juego brasilero es bastante pobre. Y como muestra ello, está su posición en la tabla actualmente. Está incluso por debajo de la selección ecuatoriana. Mostrando un nivel paupérrimo. Y que al menos con el técnico interino que tiene, la verdad es que. No pinta que vaya a remontar por ahora. Y la verdad que se lo criticaba mucho a Tite, pero Tite debe conseguir resultados. Total, total. Brasil que hoy invicto en, la, en las eliminatorias en la pasadas, Total. Pasadas, total. Claro. Y si viene a perder ahora con Argentina, pero bueno. Claro, seguimos con una fecha más con una de las selecciones que está dando que hablar en estas eliminatorias. Una puedo decir y una selección que actualmente se le puede parar a un Argentina, a un Uruguay. No te puedo decir, claro, le va a ganar, pero tiene un nivel que está impresionando a todos. Estamos hablando de Venezuela, que empató uno a uno con una de las selecciones de Perú, que a mí también me está dejando mucho que desear en estas eliminatorias. Totalmente, Perú, si bien eh, en las últimas eliminatorias había dado una mejor cara, ¿no? metiéndose al Mundial, entrando al repechaje, hay que recordar que esta selección peruana también había empezado mal en las eliminatorias pasadas. Y justamente fue a partir del partido con Ecuador que empezó a remontar. Entonces, un arranque flojo de Perú, digamos que es algo esperable. Sin embargo, las formas en las cuales eh, se dan estos resultados son las que dejan que desear, ¿no? En las anteriores eliminatorias tenían a Areca como técnico. Entonces, digamos que tenía esa eh, incertidumbre de saber si es que a lo mejor van a remontar o no. Pero hoy por hoy eh, es prácticamente jugar al azar. No se sabe. Perú no tiene una idea clara de juego en este momento. Tampoco tiene referentes que digan. Este, no, por estos jugadores, por la garra que entran en la cancha, lo vamos a sacar el partido adelante. Lamentablemente no es así. Eh, Perú, lamentablemente, ha decaído mucho su nivel desde la salida del Tigre Gareca. Totalmente. Y dejamos para último el resultado de la selección ecuatoriana, que también es una selección que está dejando mucho que desear, pero está consiguiendo resultados. ¿Cómo es lo hace? Eso es lo impresionante porque justamente Ecuador, si bien hoy por hoy tiene una posición, no sé si decir de privilegio, está en la mitad de la tabla, eh, lo cierto es que sigue consiguiendo resultados que si no fuese por la sanción de menos tres puntos, hoy por hoy incluso estaría un puesto por encima eh, de Venezuela. Sin embargo, aquí el problema de fondo como tal son las formas, ¿no? El equipo para los jugadores que tiene, para el nivel de cada una de las individualidades que presenta no muestra un juego asociado colectivo que realmente vaya acorde al nivel de la selección. Y el fútbol, evidentemente, en estos casos, si bien apremia al que mejor hace las cosas, hoy por hoy, yo no sé si decir que es algo injusto o a lo mejor eh, poco predecible. Bueno, Ecuador está en, la... está en este momento... Mira, porque aquí viene un tema de discusión que lo vamos a tocar en, en breve. Eso Pero se lo vamos a dejar para el último. Es un poquito picante, por eso se lo vamos a dejar para el <laughs> sí. último. Antes de eso, vamos con la tal de posiciones. Argentina está primero, como es de costumbre, ya 15 puntos más 6. Segundo lugar Uruguay con 13 más 8. Colombia aparece en la tercera posición con 12 puntos más 3. La sorpresa, ¿cuál es la sorpresa? Venezuela con 9 puntos más 3. Supuestamente Venezuela era el patito feo de la, eliminatoria. de la eliminatoria. En este momento está dando mucho que hablar con un gran nivel. Bueno, eh, aparece después Ecuador con 8 puntos más 2, Brasil con 7 puntos más 2. Decepción, uno. totalmente. Eh, un punto. Creo yo que desde que yo tengo uso de razón, que me gusta el fútbol, nunca lo había visto a Brasil en esta posición. Siempre yo escuchaba, Brasil es uno de los mejores equipos de la Sudamérica, Brasil se para con los grandes, Brasil es un mata gigante. ¿Y dónde está ese Brasil ahora en estos momentos? Bueno, bueno. en este momento no tiene rumbo porque, bueno, eh, hace falta técnico quizás por la cantidad de jugadores estrellas que no cuentan en este momento, como Vinicius, Neymar, que no están en su buen momento o pasan por una lesión. Pero no es excusa, no es claro. excusa. Igualmente tiene un universo enorme Brasil de, de futbolistas, por lo cual... El tema de depender de una sola figura no creo que sea excusa suficiente para decir o para argumentar que Brasil, pues bueno, esté pasando el pésimo momento que está pasando. Y cabe recalcar que Brasil es uno de los, eh, uno de los países que existen demasiados jugadores muy buenos en Brasil. Por eso, el universo de futbolistas es amplio, entonces no debería, no debería estar en la posición de la que está. Pero bueno. Bueno, efectivamente. Continuando con la tabla, está, aparece Paraguay con 5 puntos menos 2. De ahí sigue Chile con 5 puntos menos 4. Aparece casi en el último lugar Bolivia con 3 puntos y menos 10. Y como colilla de tabla aparece Perú con 2 puntos y menos 7. Bueno, con esta información cerramos el tema de fecha eliminatoria. Pero ahí no acaba, porque vamos a hablar un tema que está en boca de todos. Incluso hasta en el estadio se lo pido. Incluso producción que, que nos pase este video, por favor. Bueno, ya oímos el grito de toda la gente que asistió al estadio. Félix Sánchez Vaz es el, el entrenador de la esta selección ecuatoriana de fútbol que deja mucho que desear en el ámbito de planteamiento, de táctica, la verdad. Eh, Toda la gente dice que Ecuador quizás este podría estar demostrando un mejor nivel por las piezas que tiene, por la calidad de jugadores, que es una generación bastante buena. Y bueno, aquí el tema a debatir es, Félix Sánchez Vaz, ¿debe seguir como DT o se lo debe esperar? Argumento, eh, que digan sus respuestas en el mismo momento, a ver si concuerdan. Uno, dos, tres. Sí, se debe ir. Ah, era no. ¿Bueno? A otra vez la <laughs> Bueno. Aquí viene la pregunta para mis dos compañeros. Félix Sánchez Vaz, ¿debe seguir al mando de la selección o se debe ir? Que contesten al mismo tiempo, a ver si están de acuerdo. Uno, dos. Que se vaya, que no, se vaya. No, no se debe ir, Félix. Sánchez. A ver, ¿por qué no se debe ir? Eh? Te digo algo. algo. Eh, si bien es cierto, el nivel de la selección ecuatoriana en estos momentos no es el mejor. Estamos, nos estábamos acostumbrando a un nivel muy bueno que se le paraba a cualquier selección y ya no íbamos con la incertidumbre de que... ¿Será que nos meten tres? ¿Será que nos meten dos goles? No, porque Ecuador, si recordamos en la eliminatoria pasada, Ecuador le ganó a Uruguay, le ganó a Colombia, tuvo un empate con Brasil, un empate que olía a que hubiera ganado Ecuador, porque tuvo, si mal no recuerdo, le anularon un gol, tuvo jugadores expulsados. Pero, sin embargo, Félix Sánchez ha conseguido más puntos en sus primeros seis partidos. Que Gustavo Alfaro. El dato? Gustavo, sí, el dato. tengo un dato. Gustavo Alfaro en sus primeros seis partidos con la selección simplemente consiguió 10 puntos. Eh, eh, Sánchez, Sánchez Vázquez ha conseguido 11 puntos en seis partidos. Y hay que sumarle a esto que se le restaron 3 puntos eh, al comienzo de, la, de las eliminatorias. Entonces, Ecuador no está jugando en su mejor nivel, pero está consiguiendo resultados. Si bien es cierto, eh, si nos toca jugar en la Copa América en un grupo con Brasil, con Argentina, no vamos a dar el mismo resultado que, que, que ellos, con un buen equipo que nos le vamos a parar, pero está dando resultados. Entonces, ¿con qué excusas puedes votar al técnico si tiene tres, eh, tres, tres ganadas, dos empatadas y una derrota? ¿Sabes? Antes que pase Daniel, quiero hacer una analogía con el campeonato nacional, porque aquí entra hasta el caso de Barcelona porque Barcelona ganaba no gustaba para nada porque presentaba un nivel bastante bajísimo pero era puntero era un puntero mentiroso porque hasta obviamente que lea completó sus partidos y ahorita está en la punta tú crees que le pase a Ecuador Daniel por qué crees que se debe ir en este momento bueno a ver los argumentos si bien es cierto que ha conseguido eh, una cosecha de puntos importantes si lo comparamos, por ejemplo, con el proceso de Alfaro en las seis primeras fechas. Que sí, que es verdad que ahora tiene el tema de los menos tres puntos, entonces debería estar más arriba Ecuador y demás. Pero es que la diferencia de puntos, si hacemos la comparativa, como mencionabas, es de a duras penas uno. Entonces, no es como que haya una gran diferencia con respecto al tema de los resultados. La gran diferencia está en las formas. Por ejemplo. Si retomamos las eliminatorias anteriores en el proceso de Gustavo Alfaro, ¿cuáles eran los resultados? Goleada Uruguay, goleada Colombia, un partido con Argentina el cual fue decisivo simplemente por un penal. Es verdad que este partido se le puede comparar porque fue también de pelota parada que termina llevándose el punto Argentina. Eh, pero a fin de cuentas lo importante aquí son las formas. Ecuador daba convencimiento, era una selección que si bien estaba apostando por gente nueva en aquel entonces, gente que hoy en día ya es experimentada en la selección ecuatoriana de fútbol, en el momento no lo era, pero las sensaciones eran totalmente diferentes. Era un equipo que se estaba armando, era un equipo que daba la sensación de que iba a pelear y que iba a lograr cosas importantes en un contexto totalmente diferente al actual. Si nos remontamos a las eliminatorias pasadas, ¿cuál era el contexto? Una selección que venía de no clasificar al Mundial de Rusia, una selección de transición, porque justamente ese proceso se decía que simplemente era para ir asentando las figuras que iban a estar para este proceso eliminatorio de 2026, este se supone que iba a ser el pico más alto de la mayoría de futbolistas y hoy por hoy si bien hay muchos elementos en el extranjero, muchos elementos en grandes clubes, en un gran momento, hoy por hoy la defensa de Ecuador es prácticamente una de las mejores de Sudamérica y por no decir del mundo sin embargo las formas que está mostrando el entrenador, al menos a mí, me da toda la sensación de que es una involución con respecto al proceso anterior, por lo cual si bien los puntos son más o menos los mismos los resultados están bien lo cierto es que como decía justamente Ronald Hoy por hoy, esa quinta posición de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, con las formas que está mostrando, es muy mentirosa, es muy engañosa. Entonces, yo lo que sí digo es que se debería evaluar el proceso de Sánchez Vaz. Porque, díganme ustedes, y sean sinceros, ¿los resultados de la Selección Ecuatoriana de Fútbol son más por el entrenador o por los jugadores que tiene Ecuador? Porque yo, la verdad, ahí creo que está el punto de discusión. Sabes que los resultados de Ecuador sí son por el entrenador. Porque Ecuador tranquilamente hubiera sacado mayor cantidad de puntos. Hubiera tenido mayor diferencia en el marcador. Si los hubiera planteado bien. Porque aquí entra a, a tela el, del, del programa anterior. Que cómo vas a poner hincapié de lateral. Y en este último partido que puso a Pacho de lateral. Teniendo jugadores de oficio como Leonel Quiñones y Aníbal Chalá de Melec. No sé a qué juega este señor, pero cabe creo... recalcar que no, no está haciendo jugar nada, no tiene un buen planteamiento de esta, de esta selección, ya que tenemos muchos jugadores, es cierto, tenemos muchos jugadores. Eh, por ejemplo, eh, hace cambios muy tarde. Sornosa en el último partido estaba muy quemado. Caicedo estaba muy quemado. Kendry Paz está muy quemado. Si lleva, eh, Sánchez, si llevas un jugador, es para cada... ¿Qué sé yo? 15 minutos. Campana, ¿por qué le das 8 minutos a Campana para que se cierre el partido? Campana tranquilamente en 15 minutos podía haber hecho algo si estaba con las piezas fundamentales en la cancha. Y ahí entra otro, otro dato a tomar porque meta a Campana en los últimos minutos y lo... le quita las armas pues. Le quita a Kendrick Páez, le quita a Kevin Rodríguez. Campana es un 9 neto de área. Un 9 letal que donde tú le pones una un balón bien puesto, Campana la mete. Pero cómo vas a lograr esto si le sacas a, a Sornosa, le sacas a Kendry Páez, le sacas a los elaboradores del juego, a los que le pueden dar una asistencia, y Campana se tiene que romper el solo en, la, en el frente de ataque. Y Campana no tiene esas características para estar detrás de la pelota. Entonces justamente eso es lo que mencionábamos, ¿no? Es un, ex, un estratega que no está entendiendo los partidos, no está entendiendo a esta selección ecuatoriana. Está alineando prácticamente con un 4-2-3-1, eh, poniendo a Sornosa casi que de extremo, teniendo prácticamente doble 10 con Kendrick Páez que poco y nada pudo hacer en el partido, que prácticamente terminó quemado. Y aquí vendría también otra pregunta que bueno, yo creo que a lo mejor esto ya escapa eh, de las manos del entrenador, pero sí me gustaría agregarlo porque yo creo que esto ya es una lectura más que nada del futbolista y del, eh, del contexto ecuatoriano actual. Y es que se debería seguir jugando en la altura. Porque el día del partido, ¿qué es lo que nosotros vimos? Minuto 54, Angelo Preciado quemado, Kevin Rodríguez haciendo todo el desgaste en ataque, Kendrick Paz que ya no daba más. Entonces, estamos teniendo un universo de jugadores que ya no se están quedando acá en territorio ecuatoriano, que ya no están acoplados a la altura como si lo hacían antes, como si lo hacían, por ejemplo, en el proceso de Gustavo Alfaro, que tenía Moisés ve en Independiente del Valle, pero es un pillán que todavía seguía jugando... Eh... Si bien no estaba eh, en Liga de Quito, lo cierto es que ya estaba recién saliendo al extranjero. Entonces, estamos hablando de que hoy por hoy la mayoría de cracks que tiene la selección ecuatoriana de fútbol ya no están habituadas a la altura. Entonces, esto repercute en el rendimiento. Ya no podemos sacar una ventaja. Hoy por hoy, la selección ecuatoriana de fútbol termina agotada, incluso antes que el rival. Porque Chile, hasta el último incluso, tuvo ocasiones claras de gol. Ecuador no. Ecuador dependía de un único futbolista, que fue Kevin Rodríguez que tuvo la mala suerte de no invocar en todas las oportunidades que generó, pero era el único que hacía el desgaste, porque el resto no daba, no daba. Entonces, se debe evaluar para mí el tema de la localidad. Y aquí viene otro punto, porque yo estoy de acuerdo con, con ambos, porque Ecuador debe hablar con Sánchez Vaz, porque para mí se debería ir este señor, pero ya, porque hacen unos planteamientos descabellados, así, tal cual a, a su figura. Pero también hay que analizar desde la parte económica porque Ecuador es una de las federaciones más endeudadas que lamentablemente, y esto habla mucho de la mala administración del dinero por parte de señores. Ahora mi pregunta es para ustedes dos. Si en este momento sale un comunicado que Sánchez va, se va, ¿cuál sería el entrenador que ustedes trajeran a la selección de Ecuador? Bueno, a ver, en mi caso yo la verdad es que si bien ya está a lo mejor un tanto distanciado del entorno ecuatoriano, yo sí optaría por al menos en esta ocasión darle la oportunidad a un hombre que ha estado sonando desde el 2019, como lo es Guillermo Almada, un estratega que ya conoce el medio, que ya ha dirigido, que sabe, que sabe cómo es el futbolista ecuatoriano. Y él es un gran crítico a la hora de evaluar justamente a estos elementos, porque él mencionaba desde hace años, desde que estuve en Barcelona, que el gran problema de los futbolistas ecuatorianos no era físico como tal, sino mental. Entonces, él es una persona que sabe trabajar mucho el aspecto psicológico y yo creo que hoy por hoy a la selección ecuatoriana le vendría bien aparte, yo estoy convencido, estoy convencido de que él justamente pondría sobre la mesa el tema de la localía, porque así como él dirigió a Barcelona y él conoce el fútbol en el llano, sabe que esta selección hoy por hoy no está acostumbrada a la altura. Entonces, para mí ese sería un estratega el cual tiene en el currículum todos los puntos los cuales se necesita como para que sea de la selección ecuatoriana de en el fútbol. Conoce el medio, conoce a los futbolistas, conoce el entorno, conoce el campo. Entonces, yo creo que tiene todos los argumentos suficientes como para al menos entrar en consideración. Yo comparto contigo, Daniel, porque Guillermo Almada es un gran entrenador, porque tiene una, una identidad clara que vimos en Barcelona muchos años que era un Barcelona agobiante. Un Barcelona que buscaba siempre meter más goles hacia 100. Que cinco, lo llevó a ser uno de los mejores equipos prácticamente en la historia de los campeonatos. Hizo 98 puntos, me parece. Efectivamente, 99 puntos. Estuvo cerca de los 100. Y Llegó a, final, a semifinales de Copa Libertadores también. Entonces, resultados daba. Y encima las formas, que son importantes. Y no solo eso, porque también sacaba muy buenos jugadores. En su lecho está Javier Arreaga, Félix Torres, Bayron Castillo. Él lo trajo. Él lo potenció a Bayron. Además de ser un buen estrategia. Eh, también forma jugadores también pone impone disciplina que es algo que hace bastante falta en Ecuador pero vamos haciendo algo dejemos que las personas que nos están viendo en este momento en el en vivo eh, comenten quién les parece un buen entrenador para la selección de Ecuador en estos momentos y al señor Sánchez va, decirle ya, si quiere, ya que ya se vaya, ya le, le damos una canastita con multiproductos, con un shampoo, un, un peine, pero ya que se vaya el señor, por favor, porque ya es insostenible que él siga en Ecuador. Y, y con esto sí. pasamos al siguiente tema. Así es, pasamos ya un poco ya metiéndonos al ámbito local, ya la Liga Pro está en su recta final, señores. Y ya casi, casi está definido ya la final, porque Liga tiene una gran ventaja en consideración a Barcelona. Y ya está un poco definido el tema de la final. Ahora quizás se disputaría el tema del, del tercer cupo a Copa Libertadores directo, que se, se la está peleando Barcelona contra Nacional. Totalmente. En este caso, pues bueno, vamos a analizar lo que es la próxima fecha, que ya se disputa este fin de semana, terminada la fecha FIFA. En horario un unificado. Sí, esa es justamente una de las novedades. En este caso, pues arrancaría el día 25, este sábado 25, con. Eh, uno 2, 4, cinco Cuatro, cuatro, partidos, cuatro partidos. Cuatro partidos en, partidos, en este señores. caso. Sería Deportivo Cuenca contra el Nacional en la ciudad de Cuenca. Mushuk Runa recibiendo a la Universidad Católica Independiente del Valle contra el Orense, partido del cual va a ser importante justamente por el tema de la etapa. Y Aucas contra Delfín. Aquí me llama la atención que justamente no hayan puesto en el mismo horario y en el mismo día a Liga de Quito y a Independiente, si se supone que son los equipos que pelean, ¿no? No, porque aquí viene el tema de que están peleando por Copa de Sudamericana estos equipos como... Cuenca. Mira, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención que Nacional no esté jugando en la misma hora de Barcelona y que pongan a, a Emelec, por ejemplo. Pero continuamos con el, el domingo, si quieres. Digamos. El domingo 26 eh, juega Guayaquil City con Liga Deportiva Universitaria, eh, Barcelona eh, frente. No, espérate, es, es Cumbayá no. frente a Liga de Quito, Barcelona frente a Guayaquil City, Técnico Universitario contra Libertad y Gualaceo frente a, a Emelec. Emelec. Te das mucho que decir. <laughs> bueno, ya, ya casi ya Melec ya no pelea absolutamente nada, no, ya no pelea ni descenso, ni, no pelea ni Copa Sudamericana. La verdad este, ¿ustedes qué opinan sobre este mal año en Melec? Es complicado, es complicado porque Melec tuvo la mala suerte primero de contratar a un estratega que lo dejó prácticamente sin fútbol sin nada, sin, sin alma como lo fue Rondelli a inicio de año intentó retomar el, el rumbo con eh, Torres, sin embargo no ha demostrado tampoco las credenciales como para ser un estratega que levante que levante a este equipo es verdad, lo sacó de zona de descenso eh, pero para al menos para los futbolistas que tiene hoy por hoy Melec y las expectativas que levantó a inicio de año, deja mucho que desear ha sido un año perdido totalmente Copa Sudamericana, poco y nada el eh, campeonato nacional pues no compitió para nada en la, ni en la primera etapa, mucho menos en esta segunda. Entonces, es un año perdido, año perdido totalmente para Emelec. Sabes, antes de que pase, John, yo creo que esto pasa también por el tema de lo extrafutbolístico, porque también hay que tener la disciplina, tiene que ser algo fundamental en los equipos. Y Emelec se ha visto empañado en distintos escándalos, por ejemplo, Miller Bolaños que fue separado el equipo, además del, del goleador Cuco Angulo, que también se retiró porque se quería ir a otro equipo, no se presentó más en los entrenamientos. Es una pena la verdad lo que pasa en el Buen Villón. En eh, MLEG este año ha sido eh, el hablar de todo el mundo, ha estado en boca de todo mundo, desde el mundo, como tú mencionas, desde el ámbito de la disciplina, ya que se trajeron refuerzos como fue Miller Bolaños, el Cuco Angulo, Michael Carcelé, jugadores que mostraban un gran nivel. Pero lamentablemente en Emelec no mostraron nada. Soy Melechista y puedo decir: Emelec ha sido la burla en este año, en esta temporada 2023-2024. Y mira que aún así, siendo burla de Barcelona, no le puedo ganar ningún clásico. No le puedo ganar ningún clásico. Este, esa es la mayor creencia que puede sacar Emelec en esta, en esta etapa, en esta temporada, perdón. Claro, Emelec eh, le ganó en el Monumental y pese a que en el capuel haya sido un partido. Muy aburrido, muy aburrido. Muchos aficionados salieron molestos por el juego de Melec. No hubo juego ni tanto de Melec ni de Barcelona. Es que fue, fue un partido muy peleado en lo táctico, porque Melec marcó súper que bien. Y Barcelona sacó a relucir su mejor versión en tema defensivo con Lucas Sosa. Y bueno, hablando un poco de Barcelona, la verdad, eh, ya toca resignarse, ya es un. Casi un milagro que llegue a la final. Ahorita es cuestión de pelear el cupo a Copa Libertadores, porque ingresar a Copa Libertadores o Copa Sudamericana es bastante importante por el tema económico, porque así te da la chance de que puedas abrir un poco más la cartera y traer de buscar refuerzos que te hicieron falta, que eso le hará falta a Emilek, te cuento. Y antes que terminemos con este programa, eh, tengo unas. Novedades. Unas novedades. Pero cuéntanos. El, el cuenta, club es por señor A ver. Eh, MLE que está muy interesado por este jugador que está muy sonado uh, en el fútbol ecuatoriano como es Jordi Tocson. Ok. Una de esas. La siguiente es MLE no avanza en negociaciones por la renovación de Alexis Zapata. Ya que Alexis Zapata lo están requiriendo mucho en el fútbol colombiano. No quiere renovar con MLE. Por esa razón no avanza en renovación. La otra es que Diego García y Samuel Sosa no se irán en Emelec. La verdad una pena por Sosa porque ha venido mostrando un nivel bastante importante que incluso ha llegado hasta ser convocado por la selección vinotinta. Y de hecho en Venezuela es una de las figuras hoy por Exacto, hoy. Exacto, un es una de las bastante figuras desequilibrante y que se acopló bastante bien al medio ecuatoriano. Entonces yo creo que esa sí será una baja sensible para la temporada. Y próxima el tema temporada. de Antonio García yo creo que también es un buen jugador, pero lamentablemente si estás rodeado de un ambiente tóxico, obviamente tu nivel va, se va a mermar. Y seguimos. Emelec también tiene hasta el 15 de diciembre para pagar una deuda de 500 mil dólares por el pase de Fernando León. Mira, Imagínate. Para, mira, para ser sincero, con el respeto de todos ustedes, que ojalá que no los pague, que se los pague Barcelona, porque a mí me interesa bastante que el Fernando León es una, una bastión defensiva y será un gran aporte para el equipo amarillo. Y seguimos. Aníbal Chalá tiene un contrato de junio hasta junio del 2024 y su precio está entre 150 mil dólares. Uno de los una de las piezas claves también en defensa que ha aportado bastante en medio de este año caótico en Emelec ha sido una de las piezas que se ha sabido mantener. ¿no? Dentro de lo que cabe, al menos lo rescatable que tiene Emelec en esta temporada es justamente el bloque defensivo y el arquero que han sido al menos sólidos, al menos sólidos. Y de hecho muestra ello está el diferencial de gol en la tabla acumulada. Es un equipo que no ha recibido tantos goles pese a que eh, no ha subido de puestos ni en la tabla de la segunda etapa ni siquiera en la acumulada ¿Sabes que Emelec tiene menos goles recibidos que Barcelona? ¿no? Y Barcelona está en la punta. Pero así mismo Barcelona es un equipo goleador. Y para los aficionados del club de Sport Emelec, les voy a dejar esta, esta pequeña pregunta para que ustedes comenten en este en vivo. Emelec tiene interés por Facundo Castelli. Ustedes comenten, ¿debería llegar a Emelec o no? La verdad es un goleador, un, un jugador que tiene la, el gol entre ceja y ceja y la verdad sería un gran aporte para Emelec que está bastante necesitado de buenos jugadores. Pero creo yo que mientras no se sane la cabeza, o sea, el, el tema dirigencial, que no se acomode todo, eh, ningún jugador va a, va a rendir. Así venga el Lionel Messi, Emelec no va a salir adelante por el tema de que cómo se, vive, se juega. Y mientras no tengas un orden en casa, no puedes salir a jugar internacionalmente y menos en competiciones de Liga Pro. Total, el problema de Emelec yo creo que va más allá de lo futbolístico. Hoy por hoy, los, la mayoría de futbolistas que llegan terminan siendo... Eh, envueltos en polémicas, en escándalos extrafutbolísticos. Entonces, yo creo que el, lo primero que tiene que hacer Melec es justamente asentar cabeza con la mayoría de futbolistas y empezar a arreglar eh, puertas adentro de lo que sucede en el club. Y ya una vez hecho, pues entonces empezar a buscar elementos que justamente le aporten el juego que necesita Melec que es de mitad de cancha para adelante entonces si traen goleadores esperemos que así mismo traigan generadores de fútbol para que acompañen a dichos goleadores pero bueno eso ya es cuestión de la dirigencia efectivamente y bueno ya estamos llegando un poco a la parte final de nuestro segmento yo creo que ya el señor productor ya mismo ya nos vota porque nos hemos eh, nos hemos demorado bastante en este tema y bueno si eh, tiene algún saludo señor yo no no un saludo y solo el agradecimiento por haberme permitido estar acá en rec deportes espero seguir eh, saliendo en los en vivos y acompañándolos ustedes. No, para nosotros ha sido un gran honor y también un saludo para Don, don Isla, para Don Diego, también para el... ay ah, por cierto, para hacerle un poquito de promo para que se sumen a los terrineros en este día sábado donde, donde debatiremos un poquito más, con un poquito más de tiempo, bueno, aunque ya nos hemos tomado que es medio de <laughs> y bueno ya, Daniel, tu despedida? Ah, simplemente desearles un feliz fin de semana a las personas, que disfruten de este último día sin cortes de luz y bueno, a pasarlo bien. Bueno, bueno, este ha sido un programa desde descabellado, la verdad, con todas estas ideas. Volvemos a Estudio Principal con Cristian y con Karen. Buenas noches. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar conectados, por vernos y por seguirnos. Pero no te olvides también seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. No te olvides que los martes y jueves tienes una cita con, nos con nosotros en Red Noticias. Red Noticias, el único y el mejor noticiero multiplataformico de todo el Ecuador. Así que mantente siempre atento a las redes sociales de este gran medio de comunicación. Nosotros nos veremos en la próxima. Gracias por vernos. Somos quiero multiplataformas